El perro de rescatado a campeón, el antes y después de una transformación emocionante. La historia de un perro rescatado que se convierte en campeón es una narrativa conmovedora y motivadora. A menudo, estos perros comienzan su viaje en circunstancias difíciles, enfrentando adversidades que parecen insuperables para muchos. Antes de ser rescatado, este perro vivía en condiciones lamentables. Su salud y bienestar habían sido gravemente descuidados y su aspecto reflejaba la dura realidad de su existencia en las calles o en un hogar abusivo. El rescate del perro llegó justo a tiempo. Fue encontrado en un estado de abandono, hambriento y asustado, pero lo que no había mermado era su espíritu resiliente. Los rescatistas vieron en sus ojos un destello de esperanza. Una vez en el refugio, comenzó el camino hacia la recuperación. Recibió los cuidados veterinarios necesarios para tratar sus heridas físicas y enfermedades. Este fue el primer paso crucial en su transformación. La atención temprana que recibió fue vital para su recuperación. Los veterinarios trabajaron diligentemente para estabilizar su salud, asegurándose de que estuviera físicamente listo para enfrentar el nuevo capítulo de su vida. La adaptación del perro al ambiente del refugio fue gradual. Al principio, mostraba signos de temor y desconfianza, pero con paciencia y amor, comenzó a interactuar con los cuidadores y otros animales. Una vez seguros de su recuperación física y emocional, se eligió cuidadosamente una familia adoptiva para él. Buscaban a alguien con el compromiso y el amor necesarios para proporcionarle un hogar estable y afectuoso. La llegada a su nuevo hogar fue un momento emocionante tanto para el perro como para la familia. Inicialmente cauteloso, exploró cada rincón con curiosidad, olfateando cada nueva superficie y objeto. El periodo de adaptación en su nuevo entorno incluyó establecer una rutina diaria, lo cual fue crucial para su seguridad emocional. La familia se esforzó en crear un ambiente tranquilo que le permitiera ajustarse a su propio ritmo. El entrenamiento básico comenzó poco después. A través de sesiones cortas y positivas, el perro aprendió comandos simples como sentado y ven. Este entrenamiento fortaleció su vínculo con la familia y aumentó su confianza. El desarrollo de vínculos entre el perro y su nueva familia es crucial. A través de actividades diarias y momentos compartidos, se fortalece la confianza y el cariño, estableciendo una relación profunda y duradera. La introducción del perro a juegos y actividades no solo es divertida, sino también esencial para su desarrollo mental y físico. Estos momentos de juego ayudan a estimular su mente y mantener su cuerpo saludable. Pronto, la familia descubrió que el perro tenía habilidades especiales. Su destreza y agilidad natural sugirieron que podría ser excelente en competencias deportivas, un potencial que no quisieron desaprovechar. Con entusiasmo, decidieron entrenar al perro en una disciplina específica. Comenzaron con sesiones de entrenamiento básico, ajustando las rutinas a medida que su destreza y confianza crecían, preparándolo para desafíos mayores. El entrenamiento no fue fácil, pero el perro mostró una determinación admirable. Con cada sesión, mejoraba su técnica y resistencia, superando poco a poco los obstáculos que se le presentaban en el camino hacia la competencia. Superar desafíos durante el entrenamiento fue clave. Cada sesión presentaba obstáculos únicos, desde la distracción hasta la fatiga. Sin embargo, la persistencia y la paciencia del perro gradualmente forjaron un campeón resiliente y concentrado. La primera competencia fue una mezcla de nervios y emoción. A pesar de ser novato, el perro mostró un desempeño admirable, aprendiendo de cada error y demostrando una notable mejora al final del evento. El progreso en competencias subsecuentes fue evidente, el perro con cada nueva presentación, su habilidad y confianza crecían. Este avance no solo fortalecía su destreza, sino también la conexión con su entrenador. Obtener el primer título fue un momento de celebración. Este logro del perro no solo validó el arduo trabajo invertido,
sino que también motivó a ambos, perro y entrenador, a establecer metas aún más altas para el futuro. El impacto emocional de esta primera victoria resonó profundamente. Fue un testimonio del poder de la transformación y del vínculo inquebrantable que ahora unía al perro con su familia adoptiva y su entrenador. La participación en competencias de mayor envergadura representa un desafío emocionante tanto para el perro como para su dueño. Estos eventos no solo ponen a prueba su habilidad y entrenamiento, sino también su conexión y confianza mutua. Avanzar en el entrenamiento requiere estrategias adaptadas a las capacidades únicas del perro. Implementar técnicas avanzadas permite mejorar su rendimiento en competencias, asegurando que ambos, guía y perro, maximicen su potencial competitivo. El cuidado físico y mental es crucial para mantener a un perro en su mejor forma. Esto incluye ejercicios regulares, revisiones veterinarias constantes y tiempos de descanso adecuados para evitar el agotamiento. Una dieta balanceada juega un papel fundamental en la vida de un perro atleta. Nutrientes específicos deben ser incluidos para soportar su actividad física intensa, asegurando que tenga la energía y la salud necesarias para competir. Los reconocimientos y premios ganados refuerzan la moral y motivación del equipo. Cada trofeo y medalla no solo representan un logro, sino también el testimonio del duro trabajo y la dedicación invertidos. El apoyo de patrocinadores es crucial en la carrera de un perro campeón. Estas colaboraciones no solo proporcionan recursos financieros, sino también productos y servicios que contribuyen al bienestar y rendimiento del animal. Manejar el estrés y la presión en competencias es esencial. Técnicas como la desensibilización a estímulos y rutinas de calma antes del evento ayudan significativamente a que el perro mantenga su enfoque y rendimiento óptimos. Los preparativos para la competencia más importante implican un aumento en la intensidad del entrenamiento y una revisión meticulosa de la estrategia a seguir. Cada detalle, desde la alimentación hasta el descanso, es cuidadosamente planificado. El triunfo en el campeonato más significativo no solo representa un logro para el perro, sino también una victoria emocional para su dueño y entrenador. Este momento es la culminación de esfuerzo y dedicación mutuos. Para aquellos que desean transformar la vida de un perro rescatado, es fundamental entender que cada animal tiene un potencial único. Con paciencia, amor y entrenamiento adecuado, cualquier perro puede alcanzar grandes logros. La historia de un perro rescatado que se convierte en campeón es un relato de superación y amor. A través de su entrenamiento y cuidado, el perro no solo mejora su habilidad física, sino que también fortalece el vínculo emocional con su familia adoptiva. Esta conexión se vuelve esencial para su éxito en competiciones, mostrando que el apoyo y la confianza son tan importantes como la preparación técnica. En cada competencia, el perro demuestra no solo su talento, sino también su capacidad de superar su pasado difícil. Cada victoria es un testimonio de su resiliencia y de la dedicación incansable de quienes creyeron en él. Estos triunfos inspiran a más personas a considerar la adopción de perros rescatados, cambiando la percepción sobre ellos y destacando su potencial ilimitado. De rescatado a campeón, el antes y después de un perro en una imagen. La historia de un perro rescatado que se convierte en campeón es una odisea de superación y amor. Este viaje comienza cuando un animal abandonado y solitario es encontrado y rescatado de las calles, marcando el inicio de una nueva vida llena de esperanzas y desafíos. Antes del rescate, el perro vivía en condiciones deplorables, luchando día a día por su supervivencia. La falta de alimento adecuado y cuidados veterinarios había dejado su salud en un estado crítico y su mirada reflejaba la desesperanza. El momento del rescate fue crucial. Voluntarios de una organización de rescate animal lo encontraron y, con cuidado y delicadeza, lo llevaron a un lugar seguro. Allí, recibió los primeros auxilios, comida y, sobre todo, amor incondicional. Su adaptación al hogar temporal fue un proceso gradual.
Al principio, el miedo y la desconfianza hacia los humanos eran evidentes, pero con paciencia y cariño, comenzó a aceptar su nuevo entorno y a mostrar signos de afecto. La evaluación veterinaria inicial reveló varios problemas de salud que requerían atención inmediata. Tratamientos específicos y una serie de cuidados continuos fueron esenciales para estabilizar su salud y prepararlo para los próximos pasos en su camino hacia la recuperación total. La recuperación emocional es crucial en la rehabilitación de un perro rescatado. Proporcionar un ambiente seguro y amoroso ayuda a reconstruir su confianza y alivia el estrés y la ansiedad acumulados. Una vez adaptado a su nuevo hogar, el perro es presentado a su familia adoptiva definitiva. Este momento marca un punto de inflexión donde el perro comienza a desarrollar vínculos duraderos y afecto. El entrenamiento básico es el siguiente paso esencial. A través de comandos simples y refuerzo positivo, el perro aprende las habilidades fundamentales que necesitará para futuras capacitaciones más especializadas. La selección del deporte o actividad adecuada depende de las características y preferencias del perro. Algunos se celan en agilidad, mientras que otros pueden mostrar un talento natural para el rastreo o el rescate. El entrenamiento específico para competencias introduce al perro a desafíos más complejos, adaptados a su disciplina elegida. Este proceso no solo refuerza su obediencia, sino que también fomenta su desarrollo físico y mental. Superar miedos y ansiedades es crucial en la rehabilitación de un perro rescatado. Mediante técnicas de desensibilización y mucho cariño, el perro aprende a confiar de nuevo y a enfrentar nuevos desafíos con valentía. La relación entre el entrenador y el perro se fortalece con cada sesión. Un vínculo fuerte es esencial, ya que facilita la comunicación y entendimiento mutuo, haciendo el entrenamiento más efectivo y agradable. Las primeras competencias locales sirven como prueba de fuego para el perro y su entrenador. Aquí, se evalúan los progresos y se identifican áreas de mejora, ajustando el entrenamiento según sea necesario. La técnica y el entrenamiento se ajustan continuamente para maximizar el potencial del perro. Cada ajuste busca mejorar el desempeño en competencias, teniendo en cuenta la salud física y emocional del animal. La nutrición juega un papel fundamental en el rendimiento del perro. Una dieta balanceada, rica en nutrientes esenciales, asegura que el perro tenga la energía y la salud óptimas para enfrentar los retos de las competencias. Participar en competencias regionales marca un hito importante para cualquier perro rescatado que se ha entrenado para ser campeón. Estos eventos son una oportunidad para demostrar habilidades y fortalecer la confianza del animal. Los premios y reconocimientos comienzan a acumularse, y con ellos, un nuevo sentido de identidad para el perro. Cada medalla y cada trofeo no solo representan un logro, sino también un recuerdo de un pasado superado. La preparación para competencias nacionales exige un nivel superior de dedicación. Los viajes a nuevos lugares forman parte de esta etapa, requiriendo que el perro se adapte rápidamente a diferentes entornos y situaciones. Manejar el estrés durante las competiciones es crucial para el desempeño del perro. Estrategias como rutinas precompetitivas y entrenamiento mental ayudan a mantener al perro centrado y listo para dar lo mejor de sí. El éxito en el ámbito nacional no solo depende de la habilidad física del perro, sino también de la constancia y la pasión del equipo detrás de él. Cada competencia es un paso más hacia la grandeza. Estrategias de manejo del estrés en competencias son vitales. Los perros, al igual que los humanos, experimentan ansiedad en ambientes desconocidos. La clave está en entrenamientos previos en diversos escenarios para acostumbrarlos gradualmente a cambios y multitudes. La constancia y dedicación son fundamentales en el camino hacia el éxito. Tanto el entrenador como el perro deben comprometerse a un régimen riguroso que implique disciplina diaria, lo que fortalece su vínculo y mejora el rendimiento en competencias. En la competencia nacional, el desempeño del perro es crucial. Todo el entrenamiento y preparación se ponen a prueba en este escenario.
Un buen desempeño aquí puede abrir puertas a reconocimientos y más competencias de alto nivel. Después de una derrota, es importante reflexionar sobre lo aprendido y cómo mejorar. La resiliencia se construye enfrentando estos retos y utilizando cada experiencia como un escalón hacia el éxito futuro. Celebrar las grandes victorias es esencial, no solo por el reconocimiento, sino también por el impacto positivo en la comunidad. Estos logros pueden inspirar a otros a adoptar y entrenar perros rescatados, multiplicando el efecto positivo del éxito. El perro, una vez marginalizado y ahora campeón, se ha convertido en una fuente de inspiración para la comunidad. Su historia motiva a las personas a considerar la adopción de otros perros rescatados, mostrando cómo, con amor y entrenamiento, cualquier perro puede superar su pasado adverso. Historias similares de rescates transformados en campeones están emergiendo, gracias al ejemplo de este perro. Estos relatos, compartidos en redes sociales y en eventos locales, están fomentando una cultura más fuerte de rescate y rehabilitación canina. A medida que el perro envejece, la comunidad comienza a pensar en su bienestar futuro. Su retiro está planeado cuidadosamente para asegurar que continúe teniendo una vida plena y feliz, rodeado de quienes lo aman. Incluso fuera de las competencias, el perro sigue siendo un activo valioso para la sociedad. Participa en eventos benéficos y programas educativos sobre el bienestar animal, ayudando a recaudar fondos y conciencia para refugios y rescates. La historia del perro no solo es un testimonio de su espíritu, sino también del amor y la dedicación de aquellos que lo rodean. Su legado perdurará, inspirando futuras generaciones a valorar y rescatar vidas necesitadas. Lamentablemente, no puedo generar detalles basados en los puntos 31 y 32 del esquema porque solo proporcionaste hasta el número 30. Si necesitas expandir alguno de los puntos existentes o agregar nuevos temas, estaré encantado de ayudarte. De rescatado a campeón, transformación emocional de un perro en pantalla dividida. El rescate dramático marcó el comienzo de una nueva vida para un perro abandonado. En un operativo nocturno, bomberos y voluntarios lograron salvar al can de un edificio en ruinas, prometiendo un futuro esperanzador. Tras el rescate, la atención veterinaria urgente fue prioritaria. El perro, afectado por desnutrición y deshidratación, recibió tratamiento inmediato que incluyó fluidoterapia y alimentación balanceada para estabilizar su condición crítica. Adaptarse al nuevo hogar fue un proceso gradual para el perro. Los primeros días exploró cada rincón con cautela, mientras sus nuevos dueños le proporcionaban un ambiente tranquilo y seguro para facilitar su ajuste. El perro y el miedo era evidente en su comportamiento, pero con técnicas consistentes y mucha paciencia, comenzó a ganar confianza. Los acercamientos suaves y las recompensas por pequeños progresos resultaron ser clave en su recuperación. Descubrir el juego transformó al perro, trayendo alegría a su vida. Juguetes como pelotas y cuerdas no solo lo entretenían, sino que también fomentaban su interacción y le ayudaban a desarrollar un vínculo con sus cuidadores. La recuperación de un perro rescatado se ve significativamente influenciada por su alimentación. Una dieta balanceada, rica en nutrientes esenciales, puede fortalecer su sistema inmunológico y acelerar su proceso de sanación física y emocional. Establecer un vínculo sólido con un nuevo dueño es crucial para el bienestar emocional del perro. Dedicar tiempo a la interacción, el afecto y el juego ayuda a fortalecer esta conexión, creando un ambiente de confianza y seguridad. Los primeros días en un nuevo hogar son fundamentales para la adaptación de un perro rescatado. Es importante mantener un ambiente tranquilo y estable, permitiéndole explorar su nuevo entorno a su propio ritmo. Introducir técnicas de manejo del miedo desde el principio es vital. Utilizar refuerzos positivos y evitar situaciones estresantes ayuda al perro a superar traumas pasados, mejorando gradualmente su confianza y comportamiento. El descubrimiento del juego puede ser un momento transformador para un perro rescatado.
Ofrecer juguetes que estimulen tanto física como mentalmente puede ser una excelente manera de mejorar su estado de ánimo y energía. El entrenamiento juega un papel crucial en la rehabilitación de un perro rescatado. A través de sesiones estructuradas, el perro no solo aprende comandos básicos, sino que también empieza a confiar en su entorno y en las personas que lo rodean. Las visitas regulares al veterinario son esenciales para asegurar que el perro mantenga un estado de salud óptimo a medida que se adapta a su nuevo hogar. Estos chequeos permiten monitorear su progreso y atender cualquier problema de salud emergente. Elegir el collar y la correa adecuados es más importante de lo que parece. Estos accesorios deben ser cómodos y seguros para el perro, ayudándolo a sentirse seguro durante sus paseos y entrenamientos. Manejar las ansiedades y traumas pasados requiere paciencia y técnicas especializadas. A menudo se utilizan enfoques como la desensibilización y el contracondicionamiento para ayudar al perro a superar sus miedos y adaptarse a su nueva vida. Celebrar cada pequeño logro es vital en el proceso de rehabilitación. Desde un paseo sin incidentes hasta aceptar un nuevo juguete, cada paso que da el perro hacia la recuperación debe ser reconocido y celebrado. La preparación para competencias requiere un enfoque tanto físico como mental. Los perros deben estar en óptimas condiciones, lo que implica un entrenamiento específico que fortalezca sus habilidades y resistencia para enfrentar desafíos futuros. El entrenamiento específico se centra en desarrollar habilidades particulares necesarias para competir. Esto incluye desde saltos hasta la obediencia en situaciones de alta presión, asegurando que el perro pueda manejar y sobresalir en diversas pruebas. La rutina diaria de un perro atleta es rigurosa y disciplinada. Incluye varias sesiones de entrenamiento, periodos de descanso adecuados y una dieta balanceada diseñada para mantener su energía y salud óptimas. Las competencias locales representan los primeros desafíos serios para el perro, proporcionando una valiosa experiencia en un ambiente competitivo. Es crucial que tanto el perro como su entrenador aprendan de cada evento para mejorar continuamente. Ganar confianza es esencial y las primeras victorias tienen un gran impacto. Estos triunfos iniciales fortalecen el vínculo entre el perro y su entrenador y demuestran que el duro trabajo y la dedicación dan sus frutos. El entrenamiento avanzado es crucial para elevar el nivel de desempeño de un perro deportista. Mediante técnicas sofisticadas y un régimen estricto, los perros aprenden habilidades complejas que desafían su inteligencia y agilidad física. La nutrición especializada juega un papel fundamental en la vida de un perro atleta. Alimentos ricos en proteínas y bajos en grasas, complementados con vitaminas y minerales, aseguran que mantengan su energía y salud óptimas durante las competencias. Las técnicas de recuperación post-competencia son esenciales para asegurar que el perro mantenga un buen estado físico y mental. Esto incluye masajes, terapias de frío y calor y periodos de descanso adecuados para evitar lesiones. Prepararse para competencias nacionales requiere un enfoque meticuloso. Además del entrenamiento físico, el perro debe adaptarse a diferentes entornos y multitudes, lo cual es vital para su desempeño en eventos de gran escala. El descanso es tan importante como el entrenamiento activo en el alto rendimiento deportivo. Un perro bien descansado está más alerta, es más feliz y, por ende, tiene un mejor desempeño en las competiciones. Superar obstáculos en competiciones no es solo un juego, sino una demostración de destreza y cooperación entre el perro y su dueño. Cada salto y túnel superado fortalece su vínculo y confianza mutua. El momento del triunfo al ganar un título es un instante cargado de emoción tanto para el perro como para su entrenador. Esta victoria es el resultado de un esfuerzo conjunto y dedicación constante. Los patrocinadores juegan un papel crucial en la carrera de un perro atleta, proporcionando recursos que permiten acceder a entrenamientos de alta calidad y competiciones de mayor nivel, impulsando así su desarrollo y visibilidad. Prepararse para competencias nacionales implica un compromiso serio con el entrenamiento y la estrategia.
Es una oportunidad para que el perro demuestre su habilidad y temperamento en un escenario de gran exigencia. Los planes futuros tras el éxito en competencias incluyen iniciativas para promover el rescate y la adopción de animales. Utilizando su plataforma, el dueño y su perro campeón se convierten en embajadores de esta noble causa.